sentence is la primera. I am a good servant. ¿Qué nos está diciendo esa oración? ¿Qué nos está diciendo? I am. ¿Qué nos está diciendo esa oración? Buenas tardes, mi nombre es Jesús Humberto Briceño Cruz. Me llamo Mary Garza, Mary Margarita Garza. Yo soy Norma Lozano. ¿Cuántas posiciones están? Carmen Monroy. ¿Dónde usted? Pasa que aquí en Laredo, Texas, pues entre las amistades y todo ello se va corriendo la voz de que están esos programas en la librería, y uno que tiene el interés de aprender el idioma inglés fue como acudimos a LCC y pedir toda la información para poder inscribirnos y venir a estudiar. Aquí en un colegio y dijo pues a ver si puedes, dijo, porque los verbos se te van a dificultar, porque pues no sé si te acuerdas de ellos todavía por la edad que tengo, y pues ya pasó mucho tiempo en la primaria para mí, entonces y fue lo que me dijo, pero pues ahí le estamos macheteando a ver qué tanto puedo aprender. Pues lo mejor que puedes hacer, estudia, ¿verdad? Para tener calidad de vida, mejores cosas, mejor vida para tus hijos, tus nietos. ¿Diría? Sí, se lo recomendaría porque el maestro pues se comporta muy amable y nos deja suficientes tareas para poder avanzar. My inspiration towards volunteer tutoring ESL was I picked up this task at the prison when I used to work at the prisons, and it got my attention, and we were able to help a lot of at that time inmates. And through this program, they would get more credit for time served. So of course, there was attention there, there was interest there, and we had a lot of graduates and that learned English primarily, and went on to become hopefully successful. I would approach a student, a potential student that's kind of timid, and to be in this kind of atmosphere, I would remind them that that our students in the childhood era or right now in the elementary schools, that's exactly what they go through. Usted no, pero es la palabra. ¿Y así? Okay. Bye. Nos vemos.